Muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También no se olviden activar su campanita y así no se pierden el video de mañana. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Chicas, voy a estar utilizando la paleta de Rude, así que esta de aquí, la Neon Nice, Así que voy a... Ay, no se abre. Ahí está, ok. Voy a estar entonces utilizando la... Voy a estar utilizando esta sombra anaranjada. Ok, niñas, entonces voy a estar utilizando una brocha pequeña y eso vamos a estar haciéndolo de esta manera, colocándolo bien aquí encima, la verdad. Se van guiando así y así. Y aquí bien arribita, la verdad. Porque esta es... Bueno, les voy a estar haciendo una técnica brasileña. Y bueno, vamos a empezar colocando esto. Vamos a venir hasta por aquí. Bien aquí. Y vamos a estar difuminando ahora para arriba. Para que se nos vea pues la sombra de transición bien. Bien profunda. Profunda. Ustedes ya han intentado hacer maquillajes brasileños con técnica brasileña. La verdad es que se ven súper bonitos. Si les gusta, pues arriesgarse y pues con muchos colores y toda la cosa. Pero, pues para salir como que no. Pero sí se ve, a mí me encanta. Pero no para salir, pero sí me encanta hacerlo. Porque a las finales se ve súper, súper bonito. Bueno, quizá pueda salir con un lugar, si yo qué sé, al antro. Pues ahí sí. Pero así a pasear no creo yo. O no sé, también si al antro. En fin. Voy a estar limpiando. Ah, no, bueno, limpiando no. Voy a estar colocando otra sombra. Estar tomando esta sombra negra. Ok, niñas. Bueno, vamos a estar cogiendo la brochita con un poco de negro. Y ahora sí. Entonces esta parte de aquí sí lo llevan, pero ya con un poco negro. Así mismo. De ahí poco a poco lo van esto difuminando súper bien. Por aquí. Y aquí van colocando un poco más de negro. Y lo van a estar difuminando ahora hacia arriba. Todo muy bien. Quitan un poquito el exceso de la brocha. Y ahora despacito, lentamente, vámonos a estar llevando el negro arriba. Para que se vea pues difuminado con el naranja. De esta manera. Niñas pericas. Listo. Ahora vamos a estar regresando otra vez con nuestra brocha naranja. Vamos a estar colocando más sombra naranja aquí. Y a la vez pues vamos a tratar de difuminar lo que es un poco de naranja. Ahí lo difuminamos bien. Voy a estar cogiendo un cotonete. Y... voy a empezar a limpiar. Esta vez no lo estoy limpiando pues con la toallita de frente, ¿no? No, porque esto de aquí como que ya necesita un poquito más de... ¿qué les digo? Quedarnos bien en línea por aquí, sin pasarnos a otros lados. Y pues no lo puedo hacer tan bien con mi mano y la toallita. Es así mismo. Ahora vamos a venir en esta parte a este darle un poquito más de subida encima, ya que el maquillaje, como les dije, es como una montaña. Y pues vamos a hacerlo así. Bueno, niñas, ahora voy a estar utilizando un poquito de este corrector que es de Cezanne. Este aquí.
Y con mi brochita, ya saben, la de Kimusin, no me puede faltar para los cortes. Voy a empezar a hacer esto, el corte. Bueno, más que nada rellenarlo. Sí. Y lo rellenamos aquí súper bien. Ahora, ya una vez que terminamos el corte, quitan el exceso. Ya saben, eso no se olviden. Lo dejan bien difuminadito todo, el corrector. Y ahora sí vamos a colocar la sombra amarilla. Voy a estar utilizando este pigmento de Jazzy, que es un amarillito. Chicas, voy a estar utilizando pigmento neón en toda esa parte de aquí. Así que nos vamos poco a poco por todo esta parte hasta el final con el pigmento. De esta manera. Bueno, una vez que ya hemos colocado el pigmento en toda esta parte, ahora otra vez vamos a estar tomando lo que es nuestra toallita, no, toallita no, el cotonete, el hisopo, como lo digan, mayormente yo siempre digo hisopos. Cotonete, entonces vamos a estar limpiando aquí. Y en esta parte la vamos a estar dejando un poquito abierta, de esa manera. Y aquí venimos y aquí también lo vamos a estar dejando abierto así. Ahora, pues vamos a venir con nuestro corrector y ahora sí a ponerlo pues más bonito, porque como quedó. Pero ahora con el corrector ya para que quede súper bonito. Bueno, entonces voy a estar agarrando el mismo corrector. Ahora vamos a venir ahora sí a lo que es la limpiadera, chicas. De ahí poco a poco lo van a estar lo van a estar llevando bonito. Ay, qué susto. De esa manera. Luego de eso, pues ya saben, tienen que difuminar bien el corrector hasta que quede, no quede nada cremoso, para poder aplicar la siguiente sombra. Estaré utilizando este color amarillo. Ok, niñas, después voy a estar colocando aquí bien pegado al otro amarillo, un amarillo no neón, así que nomás hasta por aquí le ponen.
Luego pasan a difuminar un poquitín por aquí. Y ahora sí voy a estar colocando lo que es la otra sombra. Voy a estar utilizando esta sombra anaranjada. Bueno, entonces aquí voy a estar colocando lo que es el naranja. Ok, un naranjita. Tratan de unir con el amarillo. De esta manera, chiquitas. Cada vez, si quieren, ustedes van metiendo más naranja, no sé, ya depende. Para el amarillo. Como pueden ver, ahí ya como que los colores se van poniendo perrones. Voy a estar utilizando este color rojo. Ahora voy a estar colocando sombra rojita, así que nos vamos colocando poco a poco. Es que les digo de estos maquillajes, la verdad es que necesitan mucho tiempo y mucha paciencia. Bueno, este color sí lo vamos a estar colocando hasta ahí nomás, niñitas. Y aquí pues tratan de mezclar un poco con el naranja para que se vean pues un... Ok, niñas, ahora sí viene ya la parte pues digamos más fácil, el delineado. Y vámonos a hacerlo. Así, niñas, ahora solamente vámonos a rellenarlo. Una concentración horrible con este look. Y quedaría pues algo así ya este maquillaje. Bueno, ahora solamente vamos a limpiar esta parte, niñas, para que quede ya este maquillaje bien. Voy a limpiar un poco mis pestañas, lo que se pintó con el pigmento y las sombras. Bueno, chicas, como ven, ya me hice el otro ojo. Voy a hacer esto en esta parte de aquí, así que vamos a estar agarrando esta brochita de aquí, la que ponemos corrector. Y vamos a estar colocando en toda esta zona. Aquí vamos a estar colocando en toda esta parte de aquí con mucho cuidado. En toda esta zona y luego lo difumino súper bien. Cogen la toallita desmaquillante y ahora sí vamos a limpiar aquí y dejando como... ¡A la madre! Ya me volé todo. Bueno, si falla, se lo vuelven a poner corrector y otra vez lo intentan. Ok. Voy a estar utilizando esta sombra blanca. Ahora con una brocha así voy a estar aplicando sombra blanca aquí para sellar esta parte. Toda esta zona de aquí. Bien selladito. Ok, niñas, ya pegué dos bolitas. Ahora voy a pegar una bolita, pero esta de aquí es más pequeñita. Ay, de veras, qué árboles. Y listo, pues ahí ya quedaría así. Ahora sí voy a hacerme el rostro.
Ok, chicas, voy a estar hidratando mi rostro con la crema Nivea. Así que ya, por fin se terminó este maquillaje. Wow, pero queda bonito, pero... Ay, ¿cómo demora, niñas? Bueno, entonces, más lo que demora no es pues los trazos ni nada de eso, sino demora estar colocando una y otra sombra, una y otra sombra. Bueno, pero igual, espero que sí haya sido de agrado este look. Y no se olvide dejarme sus deditos arriba. Voy a estar utilizando un poquitín de lo que es el primer. Estoy utilizando este de Jazzy. Y se los esparcen en todo el rostro. Hoy estaba utilizando la base, pues esta doble triple de Rude. Y se coloca un poquito de lo que es pues la base. Ahora sí, vámonos a difuminar y a ver, luego tomarnos unas fotos bien bonitas para este look de recuerdo. ¿Quién se anima a recrearlo, niñas? Está súper hermoso. Está utilizando el corrector de Utsuo. Este de aquí es el número 02. Así que lo voy a poner bien aquí, por aquí, por aquí y aquí. Y claro, en la nariz, que no nos puede faltar. Poquito a poquito se lo van difuminando. Traten de ver bien y no se vayan a quitar un pedazo de sombra. Imagínense, este sí que dolería quitar o fallar en la base ya después que han terminado toda la difuminación. Y sería mala suerte, mala suerte. Ok, niñas, ahora sí, solamente poner polvo translúcido, sellar todo súper bien esta parte. Por aquí voy a dejar un poco de polvo ahí. Y por aquí estos lados. Se ponen polvito. Listo. Voy a estar utilizando esta sombra anaranjada. Ahora voy a estar colocando lo que es aquí abajito, un poco de sombra naranja. Y lo difuminan súper bien. Listo. Pues ahí le dan la difuminada hasta donde ustedes gusten. Hice un poquito más. No sé si dejarlo así o colocar sombra negra. Voy a colocar solamente un poquitito de negro y lo voy a difuminar aquí, niñas. Solo un poquito. Listo, creo. Voy a colocarme lo que es la máscara y ahora sí regreso. Ok, chicas, ya me puse la otra pestaña. Como ven, pues para este maquillaje unas pestañas no tan dramáticas, como que no se miraría tan bien. Así que elegí estas pestañas dramaticonas. Parece una araña grandota. Bueno, voy a poner el pegamento en la pestaña y me lo voy a colocar. Ok, así que vinimos entonces y la metimos. Bueno, para eso ya yo tengo pues a la medida de mi ojo mis pestañas. Pero si son unas pestañas nuevas, traten de ver si no les quedan muy grandes o muy chiquitas. Así, ok, entonces listo, niñas, ahí quedarían ya las pestañas. Disculpen la bulla, pero mi hijo ya está acá. Espero que sí esté quedando bien el maquillaje. Bueno, niñas, ahora sí vamos a hacernos el contorno. Ok, chiquitas, bueno, entonces vamos a hacernos pues el contorno. Aquí estoy utilizando la paleta de Anastasia. Así que un carita pescadito, no se olviden. Por aquí, para la papadota. Y la frentota. Y listo. De la paletita de Elf voy a estar utilizando su rubor. Como ustedes saben, también los maquillajes brasileños siempre llevan unas pestañotas bien grandotas y bien peludotas. Para que el maquillaje, como son tan dramáticos, la verdad sus maquillajes pues necesitan unas pestañas bien dramáticas. Listo, niñas, ya quedamos ahí con el rubor.
Vámonos a colocarnos el iluminador. Voy a estar utilizando el de Focayure porque tiene una pigmentación tremenda. Esta de aquí, voy a utilizar este. Para este maquillaje pues necesitamos un iluminador súper, súper pigmentado. Llevo un poquito por aquí. Por aquí. Y por aquí. Se ha perdido mi brochita que siempre coloco iluminador. Bueno, con un poquito de iluminador vamos a estar colocándolo aquí. Y luego lo difuminan, ¿ok? Todo bien difuminadito para que no se vea rarito. Bueno, luego voy a estar colocando pues iluminador aquí. En la nariz. Y luego aquí. ¿Ok? Y lo difuminan. Chicas, voy a estar utilizando la paleta de Anastasia y voy a estar tomando este color de aquí, súper bajito, para los labios. Este. Y bueno, pues este de aquí. La paleta de Anastasia siempre les digo que les recomiendo porque tiene bastante variedad de labiales y combinaciones para hacer. Ok, niñas, entonces ya para terminar con este maquillaje voy a estar colocando un poquito de lo que es el iluminador aquí. En el lagrimal para que los ojos se vean más bonitos. Ay, ¿con qué me manché mi pestaña? Así que bueno, mis quimochitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Y también no se olviden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar el próximo maquillaje que será mañana. Así que no se lo pueden perder. Bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos mañana.